Hola, bienvenidos. Les saluda Claudia Palacios, esta vez desde el Museo Nacional de Colombia, ubicado en Bogotá, en una edificación de más de 150 años que en sus inicios sirvió de prisión. Hoy el museo alberga más de 2.500 obras que narran la historia de este país. Desde aquí, bienvenidos a Destinos. Hoy empezamos con arte, uno centenario, el de la Capilla Sixtina, que para tristeza de muchos podría limitar el ingreso de turistas. Ahí, muy cerca del Vaticano, nos vamos tras el rastro del sitio exacto en el que mataron a Julio César. Después, un templo especializado para quienes su temor más grande es perder su base de datos. Más adelante, un museo de esculturas bajo el agua, que cumple el doble propósito de atraer turistas y servir de arrecife. Y para finalizar, una combinación de placeres, buen vino y finos caballos. Comienza Destinos. ¿Cerrarla o no cerrarla? Esa parece ser la cuestión para las autoridades vaticanas sobre la Capilla Sixtina. 5 millones de visitantes al año se perderían de admirar esta construcción cuyos techos pintó Miguel Ángel cuando apenas estaba empezando a aprender el arte de la pintura al fresco. Hay que estirar bien el cuello si uno quiere mirar bien el cielo raso de la Capilla Sixtina. Y aunque muchos de los turistas lo ven a paso apresurado, eso no merma la maravilla que experimentan al contemplar la obra maestra renacentista de Miguel Ángel, y el asombro termina superando a la incomodidad temporal. Después de 4 años de dolores de espalda e intensos dolores de nuca, el trabajo del artista se dio a conocer el 31 de octubre de 1512, es decir, hace cosa de 500 años. Hace 5 siglos, el Papa Julio II entró a la Capilla Sixtina y la vio completamente pintada por Miguel Ángel. Su gran obra, El terrible trabajo, había terminado. Es una obra sin precedentes. Paradójicamente, Miguel Ángel se consideraba ante todo un escultor, al punto que miraba de menos a los pintores de frescos. Pero la invitación que el Papa le hizo para que ilustrara los 460 metros cuadrados del cielo raso de la Capilla Sixtina fue una que Miguel Ángel, en ese momento con 33 años, no podía rechazar. Básicamente aprendió mientras trabajaba. La Capilla Sixtina es donde los cardenales realizan el cónclave para elegir al Papa. El sumo pontífice oficia allí bautizos y eleva plegarias especiales. En la última mitad del milenio anterior, el templo ha sobrevivido guerras, trastornos políticos y temporales, con sorprendentemente muy pocos daños. Solo una sección del fresco que muestra la inundación bíblica está faltando. En el año 1797 se cayó al piso después de una masiva explosión que hubo en el cercano castillo de San Angelo. Hoy, la amenaza más grande para esta invaluable obra de arte viene de todos los que vienen para admirarla. Cada año, alrededor de 5 millones de personas visitan la Capilla Sixtina. Eso significa 5 millones de personas con calor, polvo y sudor. Se espera que la cantidad de visitantes aumente en los próximos años. El Vaticano está planteando mejorar el actual sistema de control de clima para la capilla, porque las autoridades vacilan en cuanto a frenar el número de visitantes. En este momento no es posible limitar el número de visitantes, de católicos que vienen de todas partes del mundo a visitar la Capilla Sixtina. Miguel Ángel volvió en 1535 a pintar El juicio final en la pared de la Capilla Sixtina. Se tardó 5 años en completar este trabajo. Una obra que los amantes del arte esperan permanezca intacta hasta el día del juicio final. Los que han estado en Roma saben que hay una parte de las ruinas del antiguo imperio cerradas al público, pero podrían ser abiertas el próximo año si por fin los arqueólogos logran identificar el sitio exacto donde fue asesinado Julio César. Dicen que están a un paso de lograrlo.
Julio César, tal vez ningún hombre encarna mejor la gloria y crueldad que imperó en la antigua Roma. Aún hoy en día, admiradores dejan flores y cartas sobre el altar del templo que le dedicaron a César en el Foro Romano. Mientras que César vino, vio y conquistó grandes porciones de Europa para Roma y ha sido el protagonista de innumerables historias llevadas a letras y a las pantallas. Existe aún un misterio sin resolver. ¿Dónde fue asesinado exactamente? En medio de la muy transitada Largo Argentina de Roma, existen muchas ruinas que datan de la era de César y la última era de la República Romana. Aquí, en esta área a la que los turistas no pueden entrar desde hace muchos años, en este lugar, los arqueólogos e historiadores creen que aquí fue donde Julio César tuvo su encuentro con la muerte. Pero ahora, un experto español declara que ese lugar exacto ha sido identificado. Según el arqueólogo Antonio Monterroso, aquí fue donde Julio César, el 15 de marzo del año 44 a.C., fue asesinado tras recibir 23 puñaladas de sus rivales políticos. Monterroso, del Consejo Nacional Español, afirma que estas paredes eran de la estructura que construyó Augusto, el hijo adoptivo de César, para marcar el espacio donde ocurrió el magnicidio. No tan rápido, argumenta la arqueóloga Marina Matei, quien lleva excavando este sitio desde hace 7 años y colega de Monterroso. Ella no disputa que el asesinato haya ocurrido en este lugar, pero es renuente a definir el punto exacto. Ella opina que decir que a César lo mataron en un lugar exacto es un acto de interpretación excesiva. Además de las herramientas tradicionales de la arqueología, tanto ella como su equipo están usando las más recientes tecnologías disponibles, incluyendo escáneres de láser, para analizar el sitio. Matei dice que el próximo año el lugar será por fin abierto al público. El vínculo de ese sector con Julio César, el romano más notable según Shakespeare, promete atraer a las masas. Ella nos dice que es el personaje que verdaderamente expresa tanto la grandeza de Roma cuando estaba conquistando el mundo, como los problemas del imperio que en ese tiempo trataba de conectar a sus miembros. Para aquellos que vienen hasta aquí, amigos, romanos, italianos y turistas, tal vez no les genere tanto interés el lugar preciso donde César habría dicho, tú también, Bruto. Tan angustiante resulta para los que dependemos de los computadores y teléfonos inteligentes para recordar nuestra agenda, contactos y citas, perder uno de estos aparatos, que en Japón ya existe un sitio, un templo especializado donde la gente puede ir a pedir que los dioses protejan nuestra tecnología de todo mal y peligro. Hace 1300 años se fundó el templo Kanda Myōjin. En aquel tiempo no existían las computadoras y nadie se imaginaba lo que pasaría en el siglo XXI. Nuestro santuario está en una parte muy urbana de la ciudad y nuestros devotos viven naturalmente con dispositivos tecnológicos. La vida se hace más difícil si una computadora colapsa o si se infecta con un virus. Y tenemos un talismán para la seguridad informática. El santuario protege a la gente que vive una vida moderna. Kanda Myōjin está ubicado en el barrio de Akihabara, el distrito de alta tecnología de Tokio. Por unos $10, es posible comprar este set que se puede pegar a los electrónicos y les garantiza protección desde el más allá, contra virus, ataques cibernéticos y demás riesgos. Pero un templo para la gente se concentra en los problemas del ciudadano común. Y ese es el trabajo.
Vine a rezar aquí para conseguir un trabajo. Coincidentemente, conseguí un muy buen trabajo en la zona. Y fue una coincidencia. Furukawa obtuvo empleo en una conocida empresa que vende antivirus. Sin embargo, no todo es tecnología. Venimos aquí porque mañana tenemos una presentación especial y queremos asegurarnos que nos va a ir bien. Miura no trabaja en tecnología. Y aunque el desempleo está solo en 4,2% para Japón, la perspectiva económica no es buena. Una encuesta del Banco de Japón prevé un estancamiento de las exportaciones hasta mediados de 2013. Al mismo tiempo, datos oficiales indican que la producción industrial está en un mínimo de 15 meses. Cuidar el empleo parece prudente, y uno nunca puede tomar suficientes recaudos. Ante la preocupación sobre cómo funcionan los aparatos electrónicos bajo la protección de este templo, hay algo que no cambia. Sé que las bendiciones de este templo funcionan, pero de todas maneras recomiendo instalar un antivirus en la computadora. Por supuesto, la empresa de Furukawa vende este tipo de programas. El testimonio puede no ser objetivo. Y en estos tiempos turbulentos donde no se sabe a dónde va la economía, sin ninguna duda un poco de ayuda del más allá nunca está de más. Y así lo entienden todos los tokiotas que vienen a este lugar. Diego Laje, CNN, Tokio, Japón. Arte y conservación ambiental bajo el agua. Esa podría ser la definición del nuevo modelo de museo que ofrece Cancún de la mano de un escultor que ha recibido el permiso para recuperar a través de sus creaciones los arrecifes perdidos por el paso del huracán Vilma. Bienvenidos a un mundo submarino de misteriosas figuras congeladas en el tiempo. Este único museo cerca de la costa de Cancún tiene unas 500 esculturas sumergidas a unos 10 metros bajo el agua. Una atracción turística cada vez más importante, también es vital para la conservación, distrayendo a los buzos de los frágiles arrecifes de corales. Es una labor de amor para el artista británico Jason de Caires Taylor, quien empezó el proyecto en el año 2009. Estudié escultura en Londres. Siempre me interesó el arte y los paisajes y los diferentes contextos de la escultura. Y al mismo tiempo yo buceaba y lo había hecho en distintas partes del mundo. Quería crear un paisaje submarino. Y también estaba considerando el aspecto medieval, como para crear un arrecife artificial. Este proyecto acaparó la atención de los funcionarios del Parque Marítimo de Cancún, quienes estaban tratando de restaurar los arrecifes dañados por el huracán Wilma en 2005. También pensamos que este museo podría ser un ícono, un sello para Cancún, que despertará el interés de la gente para venir a Cancún. Para sus modelos, Taylor se valió de lo que rodeaba su estudio, incluso los pescadores locales. Joaquín Suter fue la inspiración de Men on Fire. Había mucha gente diciéndome cosas como, «¡Qué bueno, tú no estás muerto y ya tienes una estatua!». Estamos muy contentos por todo esto y orgullosos por tener este proyecto. Taylor ha distribuido el emplazamiento de las estatuas a lo largo de los años para que algunas se vean más limpias que otras. Él denominó la evidencia visual de la naturaleza que se impone, evolución silenciosa. Es importante notar que las estatuas están hechas de un material con un pH neutral para atraer a los peces y a los corales. Y el cemento es de primera, para resistir las corrientes fuertes. Para los operadores de guías, el museo ha sido clave en el auge del turismo. Es increíblemente popular, increíble. Calculamos de las personas que visitan el parque que son unas 750.000 al año,
un 40% visita el museo. Los arrecifes del mundo se enfrentan a presiones extremas de todos lados. Obviamente, temas como la calidad del agua y el calentamiento global son algunos de los mayores problemas. Este proyecto no puede combatir eso, pero sí puede crear conciencia del estado de los arrecifes y atraer la atención de la gente al mundo submarino. Las estatuas de Taylor pueden ser solo el principio. Funcionarios del parque marítimo dicen tener permiso para 10.000 esculturas con el fin de atraer más turistas y así cerrar el arrecife temporalmente. Por ahora, el proyecto no tiene suficientes fondos, así que no se sabe hasta qué punto el paisaje submarino continuará evolucionando. Caballos y vino, del gusto y la pasión por ambas cosas, nació Aras de Pirqué. Con este escenario chileno me despido por esta edición de Destinos. Les habló Claudia Palacios. Hasta la próxima. Estamos en la mitad de dos pasiones, de los caballos y el vino juntos, que es bastante único en el mundo porque hay muchos propietarios de caballos y de vino que están en distintos lugares. Aquí tuvimos la oportunidad de poner a los dos juntos, al lado de la ciudad de Santiago además, así que estamos en una metrópoli. Cuando hicimos este proyecto familiar dijimos, queremos algo novedoso, algo distinto, algo único, algo especial. Y en ese contexto se nos ocurrió la idea de hacer una bodega en forma de herradura. Y eso nos permitía también que la bodega fuera la imagen que uniera la pasión por los caballos y la pasión por el vino. Son dos industrias o dos actividades de vida. El caballo es un animal que tiene vida, efectivamente tú lo vas criando de potrillo, de pequeño, uno lo va conociendo, lo va interpretando y después trata de lograr los mejores resultados de ese caballo a futuro corriendo, tanto en Chile como en el extranjero. Y el vino es lo mismo, el vino es una vid que se plantó en la tierra, va creciendo año a año, es diferente, va madurando, va mejorando y nosotros tomamos ese producto vivo y lo procesamos en una bodega de vinificación y lo transformamos en un producto con vida. El vino tiene vida. Como placer, los dos. Los caballos, evidentemente, que por ser seres vivos, uno tiene una relación más directa con ellos. Así es que, y verlos desde nacer hasta irse a las pistas y correr, es una relación muy bonita. Ahora la del vino es obtener las medallas de oro que hemos obtenido por todos los vinos que hemos producido, pero lamentablemente las medallas no son de oro, son de papel nomás, dicen que son de oro, pero también produce la satisfacción de producir vino de la calidad de los nuestros. El proyecto siempre ha sido una aventura, la verdad que nosotros sabíamos re poco de caballos, y menos aún de vino, pero cuando uno cree en algo y tiene las ganas de desarrollarlo bien, logra los objetivos. Eso ha sido siempre el planteamiento tanto de mi padre como el mío, de hacer las cosas bien y de unirte a la gente que sabe y así uno logra los resultados. En ese camino, en ese andar, en esta gran aventura,
los resultados están a la vista, los caballos están funcionando bien, los vinos hoy día tienen un prestigio tanto en Chile como en el mundo, por lo tanto estamos bien parados. Todas las cosas que hemos hecho en el desarrollo del vino, tanto en la etiqueta, en los productos, en la forma de marketearlo, en la forma de transmitir un concepto, ha sido ligado al caballo. Entonces sí generamos una cultura distinta, generamos una pasión diferente, invitamos no solamente a los amantes del vino, sino también a los amantes del caballo a ser partícipe de Aras de Pirque. Así que ha sido un desafío entretenido. Yo creo que va a quedar en manos de mi hijo, digamos, ¿eh? Más que mía. Pero evidentemente que lo que nos gustaría ver es que alrededor de esto, que es una maravilla, se pudiera compartir con más gente. O sea, se pudiera desarrollar, ¿no es cierto?, a lo mejor algo inmobiliario alrededor de esto para que otra gente disfrute como disfrutamos nosotros y no tenerlo tan cerrado para solamente la familia. ¿Eh? Tenemos cerros maravillosos con unas vistas fantásticas. Estamos al lado de Santiago, con carreteras que están llegando hoy día acá. El metro lo tenemos aquí al lado, en Puente Alto. Por consiguiente, esto se debería desarrollar, quizás no en mi generación, pero sí en la de mis hijos, en algo que se pueda compartir, que se pueda compartir las viñas, que se pueda compartir la crianza de caballo, y no solamente de carreras, sino que las cosas ecuestres en general.